Vamos a hacer lo posible por tratar de compilar un tema que es bien, bien complejo de compilar en una charla de 20 minutos. Así que les pido excusas de antemano si voy un poco rápido y también de antemano por el hecho de que me voy a prescindir presentar los videos que a los cirujanos nos encanta pues sacarnos brillo con las cosas que hacemos, pero creo que en este caso particular no es lo relevante. Esta es su casa, ustedes conocen el Training Center en Chile, que hoy en día tiene en Colombia un desarrollo en Foscal, en el Centro Internacional de Enfermedades Digestivas, y a partir de julio del 2013 en la zona franca Fosunap, en la ciudad de Bucaramanga. Tengo que declarar estos conflictos de interés, que son empresas con las cuales he tenido algún tipo de contacto en los últimos 2 años y que podrían, a juicio de ustedes, afectar algunas de las conclusiones que les voy a dar. Y fundamentalmente vamos a tratar estos subtítulos que, como les decía, pues no es nada fácil compilar un tema tan complejo, tan global como el cáncer de esófago. Vamos a hablar de unas generalidades como a manera introductoria de todos los ítems que les voy a tocar. Vamos a hacer un punto claro sobre lo que es el papel del ultrasonido endoscópico, sobre las opciones de tratamiento paliativo, el tratamiento en cáncer localmente avanzado, el tratamiento de la enfermedad temprana y las enfermedades premalignas, y un mensaje final para la casa. Les hago una explicación un poco de este popurrí de todo lo que significa en cáncer de esófago. Si ustedes se fijan, estoy como planteándolo en términos de lo más grave a lo menos grave, y es que esa es la manera como los cirujanos vemos el problema del cáncer de esófago, y probablemente es una de las grandes diferencias que tenemos con los clínicos cuando nos enfocamos a un tema común como es las condiciones premalignas o el esófago de Barrett. Nosotros venimos de lo que es realmente agresivo y mórbido, y probablemente ustedes vienen aumentando en esa morbilidad, pero yo he querido plantear la conferencia de lo más letal y de ese panorama sombrío que tiene el cáncer de esófago para finalmente llegar a un punto en donde seguramente vamos a tener muchos puntos en discusión, como es el tratamiento de las lesiones premalignas. Bueno, a manera de generalidades, esto simplemente para recordarles que el cáncer de esófago probablemente sigue siendo una de las patologías oncológicas más letales que existen. Y desde el punto de vista demográfico, pues es una enfermedad que todavía no se alcanza a terminar de entender. Si bien es cierto hay una gran incidencia en Oriente, también es cierto que en los países occidentales el cáncer de esófago viene creciendo, sin embargo parecen ser enfermedades diferentes porque en el caso de Occidente se trata más de una progresión desde el adenocarcinoma que viene heredado o heredando las consecuencias de un esófago de Barrett, mientras que en Occidente se trata más de cánceres escamocelulares. ¿Por qué les hago esta primera, digamos, advertencia? Fundamentalmente porque cuando se revisa la literatura y se manejan estos pacientes, se echan todos en una tómbola como única, pero no son las mismas enfermedades. Simplemente reconociendo esa falencia, tenemos que seguir adelante con lo que estamos hablando. Y es que cuando hablamos de cáncer de esófago, tenemos que hablar de diferentes tipos. Pero yo fundamentalmente aquí me voy a referir en general al tema cáncer de esófago, tratando de tocar esa tómbola común que está compuesta por el adeno y por el escamo, fundamentalmente esos dos. Pues las diferencias histológicas que conocemos, pero fundamentalmente para ver que en lo microscópico lo distinto que se ven es apenas un pequeño reflejo de lo realmente diferente que son en la práctica clínica. Son dos enfermedades completamente diferentes. Hay evidencia reciente que viene de esta zona central de China, de la región de Xi'an, en donde se reporta la incidencia más alta del mundo de cáncer de esófago. Vi por ahí algunas áreas en Irán también, pero en términos generales lo que quiero mostrarles con esta diapositiva es que la incidencia de escamocelular es dramáticamente diferente en Occidente y en Oriente, y parece no ser tan diferente para el adenocarcinoma, a pesar de que en Occidente este viene creciendo. Fíjense ustedes cómo una de las razones por las cuales vemos con cierta preocupación todo el tema del esófago de Barrett es que mientras en la década de los 50 el adenocarcinoma en los estudios americanos acumulaba el 5% de los casos, en la década de los 90 llega a ser casi el 60% de todos los casos de cáncer de esófago. Bueno, cerrando un poquito esa primera parte introductoria general, yo les quiero recordar como cirujanos que
adoro la cirugía de esófago, que es preciosa, que probablemente es de esas cirugías en donde uno más exigido se siente y más siente que ha valido la pena lo que uno ha estudiado. Pero es tremendamente mala, ¿qué le vamos a hacer? Es un procedimiento quirúrgico que es bastante, bastante distante de lo ideal. La fístula anastomótica, que es la complicación más común, se acepta como normal hasta en un 30% casi de los casos. Y en este trabajo del doctor Blenko, vemos cómo cuando se trata de analizar la mortalidad, ni siquiera es posible hacer un pooling de la información porque los estimadores puntuales de la mortalidad como tal son tan diferentes y tan heterogéneos que para algunos significan unas cosas, para otros significan otras cosas y al final no se puede hacer ni siquiera un pooling y nos quedamos con una brillante y superficial conclusión de que en centros de referencia y centros especializados se asume una mortalidad del 2 al 3%. Pero creo que lo que hay que definir aquí claro es que esta es una cirugía que potencialmente puede matar y que además es una cirugía mórbida, o sea, es una cirugía indeseable por linda que sea. Yo no me voy a detener en toda la cuestión oncológica relacionada con el TNM, porque pues el tiempo no da y creo que no vale la pena, ustedes conocen esto. Lo que quiero es hacer un punto claro en que más allá del TNM, tal y como ha pasado en muchas otras patologías de la oncología quirúrgica, lo que aquí marca la diferencia es tener ganglios positivos o no tener ganglios positivos. Y cuando hablamos de que el paciente no tiene linfonodos comprometidos por tumor, estamos hablando de una enfermedad diferente con un pronóstico diferente y en la cual probablemente decir cura o que curamos no sea tan arrogante. Pero cuando hablamos de enfermedad que está con ganglios positivos, y eso es casi todas las que van más allá de la propia intraepitelial del T, estamos hablando de una enfermedad que por mucho y que los libros digan que podemos curar, en el fondo si lo miráramos desde el otro lado como paciente, estamos haciendo tratamientos quirúrgicos paliativos. Una palabrita en relación al diagnóstico y la estadificación, ustedes la conocen, pero quiero hacer un énfasis particular en la ultrasonografía endoscópica, que siempre se ha tenido un poco en el armamentario de diagnóstico como una opción, y sobre todo nosotros en nuestro país, en donde la tecnología va llegando bastante más tarde que en el resto del mundo, y nos acostumbramos a vivir sin ella, pero lo cierto es que el ultrasonido endoscópico hoy en día ha mostrado tener beneficio y ser una de las mejores herramientas de predicción, sobre todo para tumores que están avanzados. Hablemos un poquitito de lo que es la letalidad o la posible inefectividad de las terapias que hacemos, porque ustedes tal vez me pueden sentir cierta frustración como cirujano de si bien es cierto querer una cosa que hacemos, también reconocer que no sirve mucho. Y fíjense de manera indirecta cómo funciona esto. La linfadenectomía radical que nos enseñaron a hacer y que nos enseñaron a amar no ha demostrado beneficios en términos de sobrevida y periodo libre de enfermedad. O sea, parece que dejar los ganglios o sacarlos da lo mismo. Y yo me pregunto, ¿será que es que el tumor es muy letal y da lo mismo o será que es muy inefectivo lo que hacemos? Lo cierto es que cualquiera de esas dos condiciones están hablando de que la cirugía es una no tan buena idea. Los márgenes de resección microscópicamente positivos, que son la perdición para cualquier cirujano que hace una resección oncológica, aquí no son tan importantes. Aquí tener márgenes de resección oncológicamente positivos, y ahí les dejo las referencias por si quieren profundizarlo, hace que la enfermedad sea más o menos igual de mala. Entonces, ¿será inefectividad o será letalidad? No lo sé. La quimioterapia como tratamiento definitivo, solo quimio-radioterapia, viene cada día ganando aceptación. Y si bien es cierto, son publicaciones con nivel de evidencia 3, hoy en día ya se acepta como parte del mainstay treatment de todos los pacientes en los que se considera riesgo quirúrgico alto. No operarlos, simplemente darles quimio y radio. O sea que, otra vez pregunto, ¿será que es muy letal la cirugía y tenemos muy letal la enfermedad y tenemos perdida la batalla? ¿O será que somos muy inefectivos en el tratamiento? Y estoy hablando del avanzado. Y aquí les muestro la evidencia relacionada con el ultrasonido, porque definitivamente el ultrasonido endoscópico, ¿para qué nos sirve? Nos sirve es para tratar de identificar ese paciente que ya se nos salió de control y al que no vale la pena hacerle tanta cosa.
Definitivamente, el doctor Pulli lo pudo demostrar más o menos fehacientemente bien. Este no es un metaanálisis catalogado como nivel de evidencia 1 porque está basado en estudios de características operativas para los cuales las técnicas metaanalíticas apenas están en desarrollo y menos cuando se basan en estudios que no son de características operativas estrictamente muy buenos. Pero lo cierto es que el ultrasonido endoscópico, si bien es cierto, reconoce no ser tan bueno como la estadificación de la mucosectomía en el temprano para ver el nivel de penetración, sí es el mejor método comparado con TAC, inclusive con PET scan, para saber qué paciente avanzado ya se nos salió de control y eventualmente tiene ganglios positivos. Entonces aquí hay una primera conclusión, yo no voy a hacer una tabla de conclusiones al final porque serían muchas, sino las voy a ir como pasando una por una. Hay que considerar el ultrasonido endoscópico en todos los pacientes con cáncer de esófago, probablemente para salvarlos de muchas cirugías que van a ser inefectivas. Con este panorama que es un poquito sombrío, pues yo lo pongo como que la mayoría de veces lo que estamos es obligados a dar tratamiento paliativo aun cuando pretendemos decir que estamos curando. Y la verdad, aquí tomo una frase entre comillas que me enseñara alguna vez el doctor Jorge Segura, que en paz descanse y fuera mi profesor y maestro, y él reconocía desde hacía mucho tiempo en su sapiencia que probablemente la cirugía no era una muy buena idea y realmente lo que se trataba de buscar era restablecer las posibilidades de comer de los pacientes. Y pues obviamente pongo una foto de la alternativa endoscópica que nos ha permitido a todos pues resolver un poco el drama de lo que es operar un paciente para devolverle esto. Pero resulta que el tratamiento paliativo, y yo dije voy a enfocarme en los highlights, en los puntos claves en donde tenemos que ahorita a ponernos un poco de acuerdo en lo fundamental, que nos gusta y que seguramente nos ayudó. Hoy en día está siendo bien amenazado los stents por la braquiterapia de alta tasa. Un reciente estudio que está además muy bien hecho y con la certificación de la Cochrane Collaboration nos muestra que la braquiterapia de alta tasa en los lugares en donde está disponible tiene niveles similares de efectividad y seguridad y es mejor desde el punto de vista de la calidad de vida de los pacientes, que era un tema que veníamos un poquito controversial en relación a los stents. Así que eso es una segunda conclusión. Pensemos en la braquiterapia. Obviamente, seguramente los stents seguirán siendo parte fundamental del tratamiento, pero no se nos olvide que la braquiterapia existe y está disponible. Y seguramente, otra de las conclusiones de este estudio es que las demás terapias ablativas, paliativas, no se deben usar porque tienen más morbilidad y tienen menos efectividad en el tratamiento. Es decir, las ablaciones con argón, las retunilizaciones y toda esta cosa, siempre y cuando sea posible. Pasemos la página y hablemos un poquito de neoadyuvancia, porque estamos, fíjense cómo viniendo, ahora ya me estoy metiendo en los que nos le vamos a atrever a operar y a resecar. Y la siguiente gran controversia es si neoadyuvancia vale la pena o no. Los pros de la neoadyuvancia, por lo menos la lógica de que mejorarían la resecabilidad, disminuirían la recurrencia local, muchas veces es capaz hasta de desaparecer el tumor y en general, pues, todos sabemos y nuestros amigos oncólogos creen que la quimioterapia la tolera bien todo el mundo. Pero por otro lado, hay algunos contras. De pronto se consideraría que eso es bueno para el escamo y no para el adeno, es costosa, puede tener riesgos trans-tratamiento que pueden al final retardar el tratamiento definitivo que sea la cirugía y aumentar la morbilidad por los efectos de la radioterapia. Entonces, con ese panorama, yo les zanjo la evidencia. Neoadyuvancia, sí, sí y sí. La quimio sola o la quimio con radioterapia mejoran la sobrevida y el periodo libre de enfermedad. No afectan significativamente la morbilidad quirúrgica y parecen, según algunos trabajos venidos de China, que parecen ser más efectivos en el adenocarcinoma que en el mismo escamo, cosa que antes se mencionaba. Ahí les dejo las referencias, una de ellas está bastante calientita, del 2012, pero probablemente el mejor de estos artículos es el del grupo del doctor Buckler de Múnich, que está en el British Journal of Surgery. Listo, vamos a darle mi neoadyuvancia en lo posible a los pacientes. ¿Cómo los operamos? Y aquí tenemos otra gran controversia porque resulta que lo que dice la literatura no lo sabemos hacer en el país y no está disponible en el país. Se llama cirugía de invasión mínima, la esofagectomía. Así como pasó con el colon hace una década y así como está pasando con el estómago, pues ya llegó al esófago. La esofagectomía endoscópica, ya sea translaparoscópica o toracolaparoscópica, tiene los mismos logros oncológicos, buenos o malos, que lograba la cirugía abierta. En mi sentir creo que pueden ser mejores, porque la cirugía abierta que nos enseñaron a hacer aquí era cero radical. Era una disección medio a ciegas con el dedo y hoy en día con esto se
necesariamente se resecan tejidos linfonodales al relación del tumor, y esto es un nivel de evidencia 1. Y ahora sí vamos a meternos con ese panorama un poco sombrío del cáncer de esófago que me toca a mí como cirujano lidiar, en el que como cirujanos y gastroenterólogos estamos lidiando, y es en el esófago de Barrett y cómo se ve esto desde el otro lado. Obviamente, si yo les muestro este panorama tan oscuro, ustedes entenderán por qué el Barrett causa problemas, causa paranoia, y si ustedes ponen en Google Barrett, la segunda palabra que aparece es cáncer. Hagan ese ejercicio para que se den cuenta. El esófago de Barrett es un problema porque apenas es la punta de un gran iceberg, que yo ya de alguna manera se los acabé de mencionar y lo voy a pasar rápidamente. Pero lo cierto es que hay una línea divisoria en donde el tema se pone del color oscuro que les acabo de mencionar con el cáncer, y hay otra línea divisoria en donde pasamos a un blanco, bastante blanco, en donde se toma la situación con mucha venialidad. Y creo que ese punto de quiebre es la displasia de alto grado. De displasia de alto grado para arriba le vemos cara de cáncer, de displasia de alto grado para abajo le vemos cara de una enfermedad que no tiene mucho problema desde el punto de vista oncológico, aunque eso está tendiendo a agacharse un poquitito. Y voy a hablar fundamentalmente de la radiofrecuencia, porque pues es lo que hay en este momento en términos de actualidad. Lo demás pues son cosas que ustedes ya conocen. ¿Por qué? ¿Cuál es la racionalidad de la radiofrecuencia? Y entiendan a un cirujano que viene de alguna manera frustrado desde lo que hacía con cirugía, pensando cómo me puedo sentir yo cuando esos resultados tan hartos se los hago a un paciente que no tenía una enfermedad que al final fuera tan letal como sí resulta ser la cirugía al final. Entonces la radiofrecuencia aparece como un santo grial un poquito aquí, en donde uno dice, uy, bueno, ya por lo menos no estamos haciendo tanto daño. Porque el riesgo de cáncer asociado al Barrett sí es real, ya lo vamos a ver en magnitud, porque hay que disminuir ese riesgo de alguna forma, por lo menos esa preocupación la tenemos, y porque la resección quirúrgica, inclusive si es endoscópica, implica mayor morbilidad. Yo con esto quiero zanjar un tema. Yo sé que hay mucha gente en el país que hace ablación con argón, pero la ablación con argón no tiene ningún tipo de soporte en la literatura hoy en día para ser considerada una terapia efectiva. La terapia efectiva de ablación, ya les voy a mostrar la evidencia, es la radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia fundamentalmente porque tiene una profundidad determinada. Miremos un poquito el tema del riesgo de cáncer de esófago y zanjémoslo rápidamente. Esto es un trabajo muy bien hecho que está en el American Journal of Epidemiology, que de alguna manera nos dice cuál es ese tal riesgo. Por 1,000 personas año, esto no es por 100, o sea, si quieren quítenle un cero. De alguna manera lo que nos estamos diciendo es alguien que tiene Barrett simple, metaplasia intestinal, tiene un riesgo de 1 por 100 o de 0.1 por, o perdón, de 1 por 1,000 o de 0.1, de 10 por 1,000 o de 1 por 100 de terminar en displasia de alto grado o en cáncer después de esa línea de división por año. Pero cuando nos vamos a ver el subgrupo de displasia de alto grado, ese riesgo se va 10 veces por arriba. Por eso es que es esa línea divisoria entre donde vemos la tormenta más gris o menos gris. Porque ahí la incidencia de cáncer se va a 10% por año. ¿Por qué 10% por año nos preocupa y 1% por año no nos preocupa tanto? Eso es arbitrario. Y eso son cosas de los números y de la apreciación que la subjetiva que tenemos sobre los números. 5 podrían ser o 0.5, uno le puede decir a un paciente que 1% es bajito, pero el paciente puede pensar que 1% no es bajito para él, como otro que puede pensar que 10% es alto, de repente diga, no doctor, yo ya tengo mis cosas resueltas, a mí 10% no me asusta, no lo sabemos. Pero tenemos que tomar algún parámetro de comparación. En displasia de bajo grado, y este es el trabajo también del New England Journal of Medicine, que seguramente es conocido por todos ustedes, también hay riesgo de progresión a displasia de alto grado en el largo plazo. O sea que está en nuestras manos si tratamos esa displasia o la observamos hasta que toque tratarla y salvamos a una serie de pacientes. Pero lo que quiero decir es que hay que hacer una primera gran conclusión. Con diferencias significativas de magnitud, todos los estimadores de riesgo de adenocarcinoma justifican que tanto la de bajo grado como la de alto grado sean consideradas como entidades premalignas. Aquí, en términos de tratamiento de ese riesgo, que sería la regresión de esa enfermedad premaligna, la Biblioteca Cochrane en el 2011 nos resuelve la situación y nos dice: la única regresión posible demostrada hasta ahora con todo lo que se ha dicho es sacar eso o hacerle ablación.
pero ni el manejo médico ni la cirugía, que sí son muy buenos para reducir los síntomas y las secuelas y la progresión, no han demostrado servir para echar para atrás eso. Hay información contradictoria, pero por lo menos esto es lo que el metaanálisis de la Cochrane nos dejó. Entonces, ¿cómo erradicamos esa mucosa que está en riesgo? Y pues el portafolio de servicios es amplio. Ya les digo yo que quisiera no tener que hacer una cirugía de estas, ni siquiera mini-invasiva, por linda que sea. Pero nos quedan algunas alternativas y resalto en rojo las que hoy en día se deberían usar. Mucosectomía, disección endoscópica submucosa, que no han mostrado diferencias radicales una frente a la otra, pero por lo menos hay algunas diferencias de aspecto claras en relación a lo que es una técnica quirúrgica mucho más depurada que otra, y la radiofrecuencia. No les voy a mostrar los videos, los pueden ver luego en la página web, o se los paso con mucho gusto, pero me voy a concentrar y ya para terminar en lo que es fundamental para que queden las ideas claras. La ablación por radiofrecuencia es la más eficaz de las terapias ablativas. O sea, ante la ablación por radiofrecuencia y la evidencia que se ha mostrado, nada vale, ni la fotodinámica, que el video era divino, pero tocó sacarlo de las presentaciones porque tenía morbilidad y no lograba los estimadores de efectividad, ni el argón, ni ningún otro tipo de ablación. O sea, cuando hablamos de ablación, hablamos de radiofrecuencia y punto. Y la evidencia que va detrás de esto, ustedes lo conocen, es el artículo de Shahin, que hace en gastroenterología hace 2 meses fue actualizado indirectamente con la información ya de seguimientos a 3 años y 4 años y que básicamente reproduce lo que les voy a mostrar. Cuando se hace ablación con radiofrecuencia, la tasa de erradicación completa en metaplasia intestinal es del 77%, en displasia de bajo grado llega al 90% y en displasia de alto grado llega al 81%. Y cuando lo miramos desde el punto de vista de la progresión, fíjense la magnitud diferente, y les recomendaría que le echaran un ojo al NNT, que son bien significativos e importantes como para justificar como una alternativa que disminuye la tasa de progresión, ya sea obviamente a cáncer o a displasia de alto grado, pero ya sea arrancando desde displasia o arrancando desde metaplasia simple. Conclusión. Como tratamiento de erradicación, la radiofrecuencia es efectiva, obviamente en menos magnitud que la resección quirúrgica, ojalá endoscópica mini-invasiva, pero la tasa de complicaciones de la misma resección mini-invasiva endoscópica es mucho mayor, sobre todo cuando son resecciones circunferenciales. Por eso, la recomendación final, y pues esto lo hice yo hace ya algún, ustedes oyeron parte de esta conferencia en el Congreso de Endoscopia de Cartagena. Sé que en ese momento fue un poco dura y resistida, pero hoy en día ya hay evidencia que lo demuestra mucho más, y gente mucho más importante que yo que dice más o menos lo mismo, y es que hay que erradicarlo de la forma más mini invasora posible. Tanto el tejido con displasia de alto grado, como todo el tejido sin displasia de alto grado cuando ha habido displasia de alto grado. Y para eso lo mejor sería hacer una ablación por radiofrecuencia de toda la zona y hacer resección de cualquier lesión visible o cualquier lesión identificada como una lesión con adenocarcinoma. Hace poquito nos pasó en Medellín, en un caso que ayudé a manejar, en donde no había una lesión visible y una biopsia nos mostró un adenocarcinoma y le hicimos una resección, digamos, a ciegas porque no había una lesión visible y encontramos un adenocarcinoma que fue completamente resecado en el escenario de una ablación por radiofrecuencia. Por ahora, en la displasia de bajo grado vamos a seguir haciendo vigilancia. Vamos a seguir haciendo vigilancia endoscópica conforme a las guías que están recomendadas, sabiendo que ahí hay todavía mucho por mejorar. Y yo lo pongo como en interrogación. En ese momento decía, estoy seguro que esto va a ser así, y luego la AGA me dio la razón. En las guías del 2011 de agosto, incluyó la ablación por radiofrecuencia como una alternativa válida en el tratamiento de la displasia de bajo grado. Controversial, pero ahí está incluido dentro de las guías como una alternativa eventualmente. Un mensaje final para la casa, y me perdonan un poquito la frustración quirúrgica. Cuando hice mi maestría en epidemiología, tal vez como cirujano, el mejor mensaje que me quedó fue este, que es la introducción de la primera página del libro de epidemiología más potente que creo yo conocer, que es el libro de Kenneth Rodman. Él nos dice que la vida es una enfermedad incurable que se transmite por vía sexual. Creo que el cáncer de esófago nos lo recuerda. Y como el cáncer de esófago nos lo recuerda desde el otro lado, como gastroenterólogos y como cirujanos, debemos tratar de encontrarlo temprano. Y ya sea que lo encontremos temprano o tarde, seamos lo menos invasores posibles. Muchas gracias.